Hola gente de internet, soy S4444 y en este video, después de mucho de no subir nada, les diremos unas curiosidades o datos de COD que tal vez algunos ya sabían, u otros no. Bueno, empecemos porque tal vez sea un video largo. 1. COD es el juego con más versiones disponibles, con alrededor de 16 versiones sin contar Axe. 2. En los foros o sitios donde pelean casi siempre aparecen personajes de otras versiones de COD. 3. Gary, al tener sangre Orochi, solo podrá vivir máximo 40 años, si no es que menos. 4. Gary es el único personaje que, al estar en fase Orochi, no cambia sus tácticas de lucha, solo se hace más rápido, los demás cambia su estilo de lucha muy notorio. 5. Cada vez que acaba una saga como la de Rugal, Orochi o de Nest, Kyo cambia su estilo de lucha y su ropa. 6. Athena es el personaje con más cambios de vestuario, teniendo uno diferente en cada versión. 7. Tanto como Yuri, Takuma, Ryo y Mai son los únicos personajes que nunca han cambiado su vestuario, aunque sí sus movimientos. 8. Todos los personajes han sufrido cambios en sus movimientos, aunque no sean muy notorios. 9. Ningún oculto en COD 2002 es ineutralizable, o sea que más de lo que hagas siempre te dará de lleno. 10. En el juego Pokémon Fuego Rojo, la sexta líder de gimnasio Sabrina es muy parecida a Kula. Si no me creen, descárguense el juego, se los dejo aquí abajo junto con el juego Pokémon Esmeralda. 11. En un capítulo de Naruto Shippuden, Rock Lee, al estar soñando, imagina que pelea contra Madara y empieza a usar el puño borracho. Lo curioso es que usa algunas técnicas muy similares a las de Chin. 12. Aunque salió un anime de KOF, nunca hubo la pelea de Kyo contra Iori, lo cual nos decepcionó mucho, y sin un final bien establecido. 13. K9999 está basado en el coprotagonista del anime Akira. 14. Como ya lo dije en la historia de los personajes de KOF, Robert está basado en el actor Steven Seagal. 15. El color original del pelo de Kula es rubio fresa, se cambia a azul al activar sus poderes. 16. Aunque Yashiro solo apareció en 3 versiones y solo en una en la historia, es de los personajes más famosos del juego. 17. En KOF 2002, el quinto doble de Kula, cuando congela toda la pantalla, mientras más cerca te agarre más daño te hace. 18. KOF 2002, aunque sea el más jugado, es el peor KOF programado de todos, teniendo muchos errores. 19. KOF 2002 es el KOF con más hack existentes. 20. El oculto de Ángel en KOF 2002 está basado en el movimiento especial de la roca de la UE. 21. En KOF 13 se ve a Driss y a Shermy en algunos foros, sin embargo no se ve a Yashiro, no lo he visto. 22. Aunque Kyo es el protagonista de KOF en general, Gary es más popular y más jugado en todas las versiones. 23. En este 2014 se celebra el KOF 20 años, se dice mucho de un juego con el mismo nombre que será un remake de KOF 11. 24. Si compartes este vídeo, saldrá una nueva saga de KOF. Bueno, el vídeo fue algo corto, pero espero esta información les haya aclarado algunas cosas, y les dejo la historia de KOF en la parte de abajo, y suscríbanse para saber de si les gustó y díganme de qué quieren que hable, no importa que no sea de KOF. Mientras me despido, y recuerden, los hipopótamos rosados solo existen en Yu-Gi-Oh! Arcade, adiós. Yo,